Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Feliz viernes. Disfruten al máximo este día. ¿Verdad? Sin duda alguna se llegó el fin de semana anhelado por la mayoría. Un día que, pues, hasta cierto punto, ¿no? Todos, tal vez los que no trabajamos el fin de semana, nos ponemos alegres. Pero bueno. No es de eso que les quiero hablar, ya que se comenzaron a conectar. Quiero comentarles la historia de una madre guatemalteca. Esta madre guatemalteca, allá en Guatemala, como en, yo creo que todo Centroamérica, bueno, incluso México también. Ustedes saben de que lastimosamente los países latinoamericanos donde impera es el machismo y hay hombres agresivos, violentos. Pues Guatemala, en particular Guatemala, había un hombre que estaba abusando de su mujer, le pegaba cada vez que quería por cualquier excusa, la golpeaba. La última vez la estuvo a punto de matarla, la mujer se vino para Estados Unidos. Y pues la mujer venía literalmente huyendo de la violencia. Ella venía con miras a vivir en un país más seguro, un país más estable, encontrar paz, encontrar tranquilidad. Pero resulta ser que aquí encontró otra cosa peor, otro hombre peor. Fíjense que ella se fue a vivir a unos complejos de apartamentos aquí en la ciudad de Doraville, en el estado de Georgia. Y venía con una bebita. En ese entonces era una bebé, la niña que traía. Hoy tiene 3 añitos. Pues esta niñita, resulta ser que la mujer... pues se consiguió otro marido, ¿no? Y este marido no le pegaba a ella, pero resultó ser peor porque le abusó a la niña, le abusó a la niña sexualmente. ¿Y por qué le digo? O sea, al final de cuentas, los niños es lo más sagrado que nosotros tenemos. Yo creo que nosotros como seres humanos, como padres, deberíamos de cuidar al máximo a nuestros hijos, deberíamos de cuidar que ellos estén bien, deberíamos de, hasta cierto punto... pues ser más responsables, ¿no? Pero lastimosamente a veces en el afán de conseguir pareja, en el afán de conseguir quien tal vez lo complazca a uno en no sé en qué tantas cosas, podemos poner mal los ojos y al final esa persona termina defraudándonos, pero de una manera vil y descarada, como en este caso, ¿verdad? Le abusaron a la niña de 3 años. Fíjense que esta madre, cuando ella se dio cuenta que la niña había sido abusada, ella confrontó al tipo, el tipo se fue de la casa. Ella fue caminando a la policía de Doraville, puso la denuncia llorando y les contó cómo había venido sufriendo de su país y cómo su esperanza era encontrar paz y seguridad aquí. Resulta ser que se topó con otra cosa peor. La policía le impuso una orden de arresto al individuo, lo empezaron a buscar. De hecho, le avisaron a la patrulla fronteriza, le avisaron a ICE que pusieran alertas allá en la frontera porque creían de que este tipo iba para abandonar el país, para Guatemala. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el tipo el siguiente día se entregó. Él llegó a la policía de Doraville y dijo, aquí vengo yo. Y no confesó. No confesó, pero parece que el tipo niega los hechos. Entonces, para una niña de 3 años es un poco confuso. Pero el individuo está preso en la cárcel del condado de DeKalb. Pero esta historia, yo creo que vale la pena tocarla porque lastimosamente, le digo, muchas veces como que está la necesidad humana de tener compañía todo el tiempo, de tener pareja. Y cuando hay hijos, yo creo, cuando hay hijos de por medio, uno debería de pensar mil veces eso, porque agarrar un hombre, meter un hombre cualquiera a la casa, realmente puede ser el mismo demonio que esté metiendo, pues. Y por eso hay que ser muy cuidadoso. Al final de cuentas, nada vale más que la misma seguridad o estabilidad de nuestros propios pequeños. Cuídense mucho, mi gente. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto y compartan este video. Me encuentro en el Salón de Eventos de Mundo Hispánico. Aquí, cuando necesiten hacer alguna fiesta, 15 años, boda, bautizo, lo que sea, graduación, el Grand Ivy Point es lo mejor que hay en Atlanta, localizado en el corazón de la ciudad de Suwanee. Y bueno, un pequeño comercial. Al final de cuentas, trabajo para la compañía. Cuídense mucho, mi gente. Dios me lo bendiga. Hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Compartan este video.